31 cosas escalofriantes de la invasión de Napoleón de Rusia en 1812. La invasión francesa de Rusia, lanzada por Napoleón Bonaparte en el verano de 1812, con más de 600.000 hombres, puso sobre el campo de batalla el ejército más grande jamás reunido en Europa. Fue el comienzo del fin del célebre general francés. Pensando que la campaña sería un paseo de salud, los soldados franceses de la Gran Armée solo llevaron ropa de verano, pero cuando comenzó el infernal invierno ruso, aún estaban en territorio del zar y empezaron a morir como moscas del frío y las enfermedades. Solo el tifus mató a 80.000 franceses. La retirada del ejército francés de Rusia fue el acontecimiento militar más espantoso en Europa hasta ese momento y dio pie a sufrimientos y también a momentos de alegría que vamos a recordar en este video, según las narraciones hechas por algunos protagonistas supervivientes que pudieron retornar a casa. ¿Por qué Napoleón invadió Rusia? ¿Por qué fracasó? ¿Cuáles fueron las principales circunstancias de su derrota? ¿Por qué esta campaña militar es una de las más estudiadas de la historia? Responderemos a estas y muchas otras preguntas en este video. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Fue una de las campañas más letales de la historia. Aunque las estimaciones varían, ya que en ese tiempo todavía no se llevaban registros precisos sobre el número de soldados, armamento y otros recursos comprometidos en una campaña militar, ni sobre su destino una vez finalizada, se estima que Napoleón entró en Rusia con 612.000 efectivos, el mayor ejército reunido en Europa hasta ese momento, más de 150.000 caballos, unos 25.000 carros y casi 1.400 piezas de artillería. El ejército francés registró 350.000 muertos entre los combates, las enfermedades y los soldados abandonados, en una de las grandes campañas más letales de la historia. Otros 100.000 franceses fueron hechos prisioneros, 50.000 desertaron y solo regresaron a casa medio muertos y derrotados, unos 112.000 hombres. Número 2. 80.000 soldados de Napoleón fallecieron por fiebre tifoidea. No era inusual que durante las campañas militares del pasado murieran más hombres por las enfermedades que durante los combates, y la invasión napoleónica de Rusia no fue una excepción. La fiebre tifoidea, contagiada por la bacteria Rickettsia probaszeki y cuyo vector principal son los piojos, mató a unos 80.000 efectivos franceses. El tifus estaba tan asociado a las campañas militares que era llamado coloquialmente fiebre de la guerra. Una vez infectados, los soldados experimentaban fuertes dolores de cabeza, alteraciones bronquiales, confusión mental y fiebres, y morían como moscas, ya que las condiciones de la guerra resultaban ideales para convertir la enfermedad en una epidemia mortal. Número 3. ¿Qué llevó a Napoleón a invadir Rusia? En 1811, Francia era la primera potencia europea, pero confrontaba importantes problemas. Las relaciones con el Papa eran tensas, y el ejército de Napoleón estaba empantanado en España. Cuando Austria entró en guerra contra el Imperio francés en 1809, Rusia, aliada de Francia, por el Pacto Franco-Ruso, permaneció de brazos cruzados. El zar Alejandro I de Rusia además estaba molesto con Francia por su falta de interés en combatir al Imperio Otomano, mortales enemigos rusos. Al zar también le resultaba intolerable la existencia del Ducado de Varsovia, un pseudo renacimiento de Polonia, controlada por Francia, justo en el patio trasero de Rusia. En 1812, Napoleón tenía informaciones de que Rusia abandonaría su posición de resistencia pasiva para pasar a la ofensiva y decidió tomar la iniciativa. Número 4. Es de las campañas militares más estudiadas en la historia. La invasión rusa de Napoleón ha sido una de las campañas militares más estudiadas de la historia por varias razones. En primer lugar, por la gran carnicería que significó, con más de 550.000 muertos en ambos bandos. Igualmente resultaba interesante saber cómo Napoleón planteó la campaña y cómo su prestigio de genio militar imbatible se derrumbó. La derrota de Napoleón en Rusia fue el comienzo del fin de su dominio en Europa y marcó un punto de inflexión en la historia del continente. Uno de los principales factores señalados para el fracaso de Napoleón en Rusia
fue el de su inadecuada logística para conquistar un territorio tan extenso en medio de un clima glacial. Número 5. Una vez iniciada la campaña, los rusos retrocedieron ante el arrollador avance francés. La invasión francesa de Rusia comenzó el 24 de junio de 1812, después de que Napoleón envió a San Petersburgo, la capital imperial zarista, una propuesta de paz que nunca fue contestada por el zar Alejandro I. Al principio, el rápido avance francés contó con poca oposición de las fuerzas rusas comandadas por el mariscal Barclay de Tolly, quien pensaba que era muy difícil derrotar a Napoleón en campo abierto. Más bien, de Tolly tuvo que retroceder ante la imposibilidad de establecer una posición defensiva fuerte, lo que ha sido confundido con una estrategia de tierra quemada, cuando en realidad fue una retirada mandada por las circunstancias. Número 6. El mariscal de Tolly fue sustituido en el mando del ejército ruso por el mariscal Kutuzov. En San Petersburgo y Moscú, las élites empezaron a ponerse nerviosas ante la penetración de la Gran Armée en territorio ruso casi sin resistencia, y las presiones sobre de Tolly para que plantara batalla y las negativas del mariscal a hacerlo terminaron con su relevo por parte del zar. Alejandro I nombró como nuevo comandante en jefe de su ejército al popular mariscal Mijaíl Kutuzov, quien más de medio siglo después sería el principal héroe de la famosa novela Guerra y Paz de León Tolstoy. Número 7. La primera batalla fue la de Smolensk. A pesar de su retórica en contra de la estrategia de su predecesor, Kutuzov, también sabía que el enfrentamiento directo, en campo abierto contra Napoleón, podría suponer el sacrificio inútil del ejército ruso. Después de casi 2 meses de escaramuzas, la primera batalla importante entre Francia y Rusia se produjo en Smolensk, del 16 al 18 de agosto de 1812, involucrando a 45.000 soldados franceses contra 30.000 rusos. La batalla terminó con la destrucción del 84% de los edificios de la ciudad y una victoria francesa no aplastante, y el ejército ruso se retiró para establecer una posición defensiva en Borodino. Número 8. La carnicería de la batalla de Borodino. El día más sangriento durante los 12 años de guerras napoleónicas fue el 7 de septiembre de 1812, cuando tuvo lugar la batalla de Borodino, cerca del pueblo ruso de ese nombre. Hubo unas 73.000 bajas en ambos bandos, y aunque la Gran Armée ganó la batalla, la victoria de Napoleón no fue decisiva y permitió a los rusos retirarse a posiciones más difíciles de atacar por los franceses. El historiador británico-canadiense Jean Dyer comparó la matanza de Borodino con un 747 completamente cargado, estrellándose, sin sobrevivientes, cada 5 minutos durante 8 horas. Las 73.000 bajas combinadas de Borodino superaron en un 33% a las de Waterloo, la batalla definitiva de las guerras napoleónicas. Número 9. Los rusos le dejaron vía libre hacia Moscú a Napoleón. Después de Borodino, los comandantes rusos solo pudieron reunir a la mitad de su ejército y se retiraron, dejándole a Napoleón vía libre hacia Moscú, mientras Kutuzov ordenaba evacuar la ciudad. Sin embargo, en ese momento los rusos estaban en un intenso proceso de reclutamiento de hombres que permitió llevar al ejército del zar por encima de los 900.000 efectivos. Este reclutamiento permitió cubrir bajas y reforzar las diferentes divisiones, lo que después sería crucial para atacar y hostigar a los franceses por la retaguardia en su retirada. Número 10. Captura de Moscú. Con el ejército francés en puertas, la ciudad de Moscú fue evacuada. Convictos sacados de las cárceles recibieron la orden de la policía de incendiar Moscú por los 4 costados, y cuando los moscovitas se alejaban solo veían su ciudad en llamas. El incendio de Moscú tuvo lugar entre el 14 y el 18 de septiembre de 1812, aunque los efectos del fuego se extendieron por 3 semanas y 2/3 de la ciudad fueron pasto de las llamas. Napoleón, que esperaba poner Moscú a sus pies, entró a la ciudad el 14 de septiembre, encontrándola en llamas y desierta. Los soldados franceses se dedicaron al saqueo en medio de los edificios ardiendo. El zar ignoró las propuestas de conversaciones de paz del emperador francés, y el Gran Corso no tuvo más remedio que ordenar la retirada. Número 11. Cuando llegó el invierno en noviembre, los soldados de Napoleón solo tenían ropa de verano. Napoleón permaneció en Moscú durante 5 semanas en espera del inicio de unas conversaciones de paz que nunca comenzaron, de modo que decidió abandonar la ciudad por el camino más corto hacia Smolensk. Sin embargo, la batalla de Maloyaroslavets frustró los planes franceses de forma trágica.
Este enfrentamiento, librado el 24 de octubre de 1812, se saldó con un empate en bajas, con 8.000 por cada bando, pero constituyó una derrota estratégica decisiva para Napoleón, ya que lo obligó a tomar la ruta de retirada más larga y hostil. Los soldados franceses pasarían del gélido otoño ruso al infernal invierno, llevando solo las ropas de verano con las que habían iniciado la campaña, y esa sería la perdición de lo que quedaba de la Gran Armée. Número 12. Hambre, gangrena. ¿Qué es peor durante el invierno? E hipotermia acabaron con miles de soldados. Aparte de una ropa ligera que dejaba a los soldados franceses inermes ante el mortal invierno ruso, los caballos de Napoleón tampoco contaban con herraduras de calafateo para atravesar los caminos congelados. El efecto más demoledor del clima invernal se abatió sobre las fuerzas napoleónicas en retirada, con los soldados hambrientos y en proceso de hipotermia. La artillería quedó tirada atrás y después fueron abandonados los botines más pesados, mientras decenas de miles de hombres empezaban a morir de hambre, gangrenados y congelados. Después de la campaña surgió la expresión de que Napoleón no había sido derrotado por los rusos, sino por el general invierno. Número 13. Quedarse dormido significaba morir. El general Armand de Caulaincourt, un asesor cercano de Napoleón, hizo un vívido relato del calvario masivo que sufrieron los soldados del ejército francés. Caulaincourt escribió: "El frío era tan intenso que campando ya no era soportable. Mala suerte para los que se quedaran dormidos junto a una fogata. Además, la desorganización ganaba terreno perceptiblemente en la guardia. Constantemente se encontraban hombres que, vencidos por el frío, se habían visto obligados a abandonar y habían caído al suelo, demasiado débiles o demasiado entumecidos para mantenerse en pie. ¿Debería uno ayudarlos, lo que prácticamente significaba cargarlos? Le rogaron a uno que los dejara en paz. Había vivacs a lo largo del camino. Había que llevarlos a una fogata. Una vez que estos hombres desgraciados se durmieron, estaban muertos". Número 14. Muchos suplicaban que los dejaran dormir. Caulaincourt, quien antes de la campaña de Rusia había aconsejado a Napoleón que desistiera de una campaña tan arriesgada, señaló: "Si resistían las ansias de dormir, otro transeúnte los ayudaba un poco más, prolongando así su agonía por un breve tiempo, pero no salvándolos, pues en este estado la somnolencia, que engendra el frío, es irresistiblemente fuerte. El sueño llega inevitablemente, y el sueño es morir. Traté en vano de salvar a alguno de estos desafortunados. Las únicas palabras que pronunciaron fueron suplicarme, por el amor de Dios, que me fuera y los dejara dormir. Para escucharlos, uno habría pensado que el sueño era su salvación". Número 15. La retirada fue realmente una huida a 35 grados bajo cero. Caulaincourt, quien se convertiría en ministro de Exteriores después del retorno de Napoleón de la isla de Elba, añadió a su horrendo relato sobre la retirada de Rusia: "Lo que he contado sobre los efectos del frío extremo y de esta especie de muerte por congelamiento está basado en lo que vi pasar a miles de individuos. El camino estaba cubierto con sus cadáveres, sin dolor ni agonía. La gratitud, incluso una sonrisa, se imprimieron en sus labios descoloridos". La fatal suposición de que la campaña concluiría antes de la llegada del clima frío fue un factor decisivo en el desastre ruso. La retirada había comenzado guardando las apariencias de una operación ordenada, pero pronto no fue más que una huida total, a 35 grados bajo cero por las noches, dejando la nieve cubierta con un reguero de cadáveres. Número 16. En la retirada también murieron muchos italianos. Los relatos de la retirada de la Gran Armée de Rusia de 1812 están tan llenos de la desintegración del ejército, del horror de la nieve y la escarcha, del hambre, las enfermedades y el canibalismo, y del colapso moral, que causa asombro de que haya habido sobrevivientes. Pero muchos sobrevivieron y contaron sus historias. Marcelin Marbot, otro oficial de Napoleón, durante la campaña rusa, se refirió a la retirada en sus memorias escribiendo: "El camino estaba sembrado de muertos y moribundos, la marcha lenta y silenciosa. Cada mañana dejábamos miles de muertos en los bivacs que abandonamos. Los 200 napolitanos de la caballería doméstica de Murat, todos murieron la primera noche que pasaron en la nieve". Número 17. También hubo actos de heroísmo durante la retirada. Después de la batalla de Borodino, Napoleón nombró príncipe de Moscova al mariscal Michel Ney, comandante del tercer cuerpo del ejército, por su valiente desempeño.
Durante la retirada, Ney debió enfrentar a los rusos en la batalla de Berezina, en la que el ejército francés sufrió pérdidas masivas, aunque también las infringió a sus oponentes. La mayoría de los hombres de Ney huyeron en desbandada, presos del pánico, mientras que el mariscal se quedaba solo en su posición, armado únicamente con su sable y una bayoneta. Su lugarteniente echó en cara a los soldados su cobardía y les conminó a volver, pero solo consiguió que 12 de ellos permanecieran en línea de batalla. Sin embargo, se parapetaron y contuvieron el asalto de los cosacos, hasta que pudieron huir con parte del ejército. Número 18. Ney fue el último francés en cruzar el puente, cerca de Berezina. Un preocupado Napoleón, que no sabía si Ney había podido cruzar el crucial puente cerca de Berezina, dijo, refiriéndose a su mariscal: «Tengo 300 millones de francos en las Tullerías. Bien, los daría todos con tal de que me lo devuelvan». Horas después, Ney se presentó ante el emperador, diciéndole que había sido el último soldado francés en cruzar el puente de Kovno. Justo antes de volarlo, un emocionado Napoleón exclamó: «Francia está llena de hombres valientes, pero ciertamente Ney es el más valiente de entre los valientes. Es el Ajax de los ejércitos imperiales». Número 19. El capitán del ejército francés, Franz Roder, lo atraparon con los calzones abajo. Si bien Napoleón, Ney y demás altos oficiales de la Gran Armée podían mantener un poco de orden a su alrededor, en el resto del ejército francés, la situación era caótica y cualquier cosa más difícil. Franz Roder, capitán de los socorristas de Hesse, principado alemán que Napoleón había anexado en 1806, debió su supervivencia a su buena suerte. En el trayecto entre Berezina y Vilna, a 30 grados bajo cero, Roder caminaba helado, al borde del agotamiento y sobrellevando una aguda disentería. Estaba con los calzones abajo, aliviando el vientre, cuando fue abordado por una patrulla de cosacos, que lo primero que hicieron fue apoderarse de la ropa que se había quitado para evacuar. Número 20. Los cosacos confundieron una medalla de Roder con una condecoración rusa. Roder ya temía por su suerte cuando los cosacos, probablemente algo borrachos, vieron entre sus medallas una que confundieron con la orden de San Vladimiro del Imperio Ruso. A partir de allí, las cosas se le facilitaron al capitán francés, quien pudo llegar a Vilna acompañado de su sargento mayor. En la actual capital de Lituania, un inglés le brindó refugio y aún estaban en casa de su anfitrión cuando el ejército ruso ocupó la ciudad. En Vilna vivieron algunos meses sin meterse en problemas y evitando los merodeadores. Roder después escribió que el día de Navidad de 1812 tomó una cena consistente en pescado frío y patatas, arroz con leche al horno, cerveza caliente y brandy, nada mal para un superviviente de la desastrosa campaña. Número 21. Roder llegó a casa 8 meses después de salir de Rusia. Cuando las cosas se calmaron, el capitán Roder se presentó ante las autoridades rusas de Vilna, de las que pensaba obtener un auxilio de subsistencia, y eventualmente un pasaje para trasladarse a su casa en Darmstadt. Sin embargo, los rusos se estaban tomando su tiempo para examinar su caso, y temeroso de que su buena suerte se torciera si continuaba en territorio controlado por el zar, decidió escapar a Prusia. Los prusianos lo arrestaron, sospechando que era un espía, y lo entregaron a las autoridades suecas de Stralsund. Tiempo después fue liberado y pudo llegar a casa el 30 de junio de 1813. Número 22. El coronel Marbot tomó precauciones para salvar a sus soldados. El coronel Marbot, cuyo regimiento fue destinado a cubrir el flanco del ejército francés alrededor de la actual ciudad bielorrusa de Polotsk, donde hubo pocos combates, describió con satisfacción las órdenes que dio a sus soldados para sobrevivir en la retirada. Estaba particularmente satisfecho de 2 precauciones que tomó y escribió: «La primera fue obligarlos a partir del 15 de septiembre a equiparse con abrigos de lana de piel de oveja que abundaban en las casas de los pueblos abandonados». Y añadió: «Al principio refunfuñaban como niños grandes, pero luego me daban las gracias por haberlos obligado a conservarlos». Número 23. El lujo de los soldados de Marbot tenían aguardiente y carne fresca. La segunda precaución de Marbot fue evitar enviar a los hombres desmontados de regreso al depósito oficial de montaje en Lituania, donde no había caballos ni nada que hacer, sino enviarlos directamente a Varsovia, 250 en total. En Polansk, Marbot hizo contacto con los jesuitas franceses de la ciudad, que poseían grandes fincas en el área, y los soldados se dedicaron a cosechar maíz
y a vigilar los alambiques, recibiendo cada uno 3 raciones de aguardiente al día, mientras que la Compañía de Jesús se quedaba con las ganancias. Los franceses repararon 2 molinos de maíz y elaboraban su propio pan, mientras que una manada de ganado del regimiento les proporcionaba carne fresca, casi desconocida en otros lugares. Número 24. Marbot fue muy estricto en cuanto al botín a cargar. Cuando llegó el momento de la retirada, el 23º Regimiento de Cazadores, al mando de Marbot, se dirigió a Borisov, en el río Bresina, donde llegó a tiempo para hacer retroceder a los rusos a la otra ribera del río antes de la llegada del ejército de Moscú. Antes de partir, Marbot fue estricto con el botín a tomar y escribió: no debían sobrecargar sus caballos con una cantidad de cosas inútiles para la guerra. Además, los revisaría, y los que no fueran víveres, calzado o ropa, sería rechazado sin piedad. El 23º combatió para proteger el paso del Berezina, pero sus caballos carecían de herraduras de clavos, por lo que resultaban ineficaces. El coronel sufrió una herida y lo subieron a un trineo, ordenando antes de que se lo llevaran, que a los demás heridos los trataran igual. Número 25. Los trineos resultaron más eficaces que las sillas de montar. Marbot escribió: este medio de ir pareció tan conveniente al general Castex, que me autorizó a poner a todos mis jinetes en los trineos. Y agregó: sobre el hielo éramos mucho más fuertes con los trineos que podían ir a todas partes, y cuyos ejes sostenían a los caballos, que si hubiéramos permanecido en la silla de montar, en monturas que caían a cada paso. El regimiento cubrió la retirada de Ney por el puerto de Kovno, y Marbot apuntó: estaban fuera de Rusia, pero no fuera de peligro. Fue con absoluto placer que me vi alojado en una cálida habitación con una buena cama. Pero esta brusca transición de un vivac helado a un bienestar tan olvidado me enfermó gravemente. Casi todo el ejército sintió los efectos. Perdimos muchos hombres. También había peligro político. Número 26. Cruzaron por un río congelado que crujía. Para su fortuna, Marbot pudo llegar a Vístula antes de la alianza de Prusia con Rusia, en marzo de 1813. El coronel anotó: mi regimiento cruzó cerca de la fortaleza de Graudenz, pero la travesía era muy peligrosa, porque un deshielo río arriba había cubierto el hielo con agua y escuchamos crujidos espantosos, presagio de una catástrofe general. Cruzaron en una noche nublada, abandonaron los trineos y llevaron a los soldados por el ancho río, precedidos por hombres que buscaban grietas con largos bastones. El sirviente de uno de mis oficiales cayó en una grieta y nunca volvió a aparecer, señaló el coronel. Llegaron a la otra orilla y desde unas chozas de pescadores observaron el completo deshielo del Vístula. Habían sobrevivido a la campaña rusa. Número 27. Los prisioneros franceses eran brutalmente asesinados por los partisanos y campesinos rusos. Los prisioneros tenían menos probabilidades de sobrevivir. Si eran atrapados por partisanos o campesinos rusos, sufrían una muerte atroz. Sir Robert Wilson, general británico, que formó parte del alto mando ruso, escribió: encontraron una multitud de campesinos, con palos en las manos, saltando alrededor de un pino derribado, a cada lado del cual yacían unos 60 prisioneros desnudos, postrados, pero con la cabeza en el árbol, que aquellas furias estaban golpeando, con el acompañamiento de un aire o canción nacional que gritaban en concierto. Mientras varios cientos de campesinos armados miraban en silencio como guardianes de las espantosas orgías. Cuando se acercaba la cabalgata, los dolientes lanzaban gritos desgarradores y gritaban sin cesar: ¡la muerte! ¡La muerte! ¡La muerte! Número 28. Algunos prisioneros corrieron mejor suerte. El general ruso Mikhail Miloradovich rescató al italiano Filippo Pisani, quien había sido abandonado, congelado y moribundo, cerca del Berezina. Pisani era comandante del ejército italiano de Eugene de Beauharnais, el primogénito de Josefina, primera esposa de Napoleón, con el visconde Alexandre de Beauharnais. El militar ruso se preocupó por la salud de Pisani y lo entregó al coronel Savoini, un oficial italiano al servicio de Rusia. Junto con otros prisioneros italianos y franceses, Pisani fue enviado más allá del Volga, hacia Stavropol. En el camino muchos perdieron los dedos de los pies, pero pudieron llegar a Stavropol en medio de los insultos de los rusos. Número 29. El italiano Pisani enfrentó la hostilidad de sus compañeros prisioneros franceses.
El grupo de Pisani continuó hacia la población de Singley, donde el italiano trabó amistad con las familias nobles locales. Leyó, comenzó a aprender ruso y empezó a escribir sus memorias. Enfrentó la hostilidad de otros prisioneros franceses, que afirmaban que los italianos se elevaban el rango para aumentar sus asignaciones de supervivencia. Luego fue enviado a Cisran, en Valenciennes, como tutor de los hijos del barón Oculub. Allí permaneció cómodamente hasta que en junio de 1814 se le ordenó regresar a Simbirsk. Cuando se despidió por última vez, le dieron ropa, lencería, alimentos, una tetera metálica y hasta un cojín para aliviar las molestias del carruaje. Número 30. Los prisioneros celebraron el cumpleaños de Napoleón, negándose a creer que había abdicado. En Karsum, los italianos montaron un teatro de marionetas que desternillaba de la risa a los rusos, aunque no entendiera ni una palabra. En Lipex, los prisioneros celebraron el cumpleaños de Napoleón el 15 de agosto, negándose a creer que había abdicado. Hicieron una colecta, compraron vino y pasaron un día y una noche de juerga, con los rusos uniéndose al festín. En Lelitz, un ruso llamó perros a un grupo que regateaba el precio de una sandía y escupió en la cara de un italiano, que le aplastó un melón en la cabeza. Se armó una batalla campal, pero los italianos pudieron escapar. Número 31. Pisani llegó a casa 3 meses antes de la batalla de Waterloo. El convoy reanudó su marcha hacia Italia el 11 de noviembre de 1814. Atravesó Galicia, Rusia Blanca, Hungría, Croacia, Estiria y Carnolia. Pisani fue primero a Milán a cobrar sus salarios atrasados y las propinas. Allí escuchó que era solo el segundo soldado de toda su compañía en regresar a casa de la campaña rusa. Finalmente, tras 2 años y medio de aventuras desde la retirada rusa, llegó a su casa de Ferrara el 15 de marzo de 1815, 3 meses antes de la batalla de Waterloo, que marcó la derrota definitiva de Bonaparte y puso fin a las guerras napoleónicas. 130 años después de la aventura napoleónica, la invasión rusa por parte del Tercer Reich alemán terminaría con resultados similares, reavivando el interés por el estudio de la campaña francesa, que sigue siendo una de las más analizadas y debatidas en las academias militares y otras instituciones. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de estas 31 cosas escalofriantes de la invasión de Napoleón de Rusia en 1812. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.